Bienvenidas nuevamente. De verdad que me quedé impactada con el en vivo que nos mostraron ayer las supuestas guerreras. Voy a dar mi opinión como siempre, con respeto, aunque sé que es posible que la señora H le moleste mi opinión y despotrique contra mí con su folclórico vocabulario, pero no importa. Yo creo que todas las que estábamos ahí nos dimos cuenta de todos los detalles que pasaron, cosas que quedaron sin contestar, cosas inconclusas, humillaciones. Se descubrió que hablaron entre ellos, los supuestos amigos, y también la supuesta prima se encargó de poner por el piso a su supuesta prima, la señora H. Y claro que había mucha gente que piensa igual que yo, como una que se llamaba creo Daniela y otras más que hacían cuestionamientos inteligentes, directos y claros, y ellas los evitaban o los borraban. Yo no estoy a favor de nadie, eso lo sabemos. Simplemente doy mi opinión, pero para mí, tanta justificación que dio Jennifer la hace culpable. Pero comencemos desde el principio. La primer mentira que se oyó ahí es que varias le dijeron que por qué Stephanie habló mal de la prima estando con Cosita en el otro en vivo. Y ella le preguntó qué es lo que dicen, de qué se trató el otro en vivo. Y cobardemente la señora H le dijo, no, es que tenía otro título, pero ella empezó a hablar de ti. Eso es mentira. El título decía amistades que te usan y se van. ¿Ustedes lo recuerdan? Y la Stephanie, para quedar como inocente, dijo, oh, es que estaba enojada y dije cosas, dando a entender que se sintió manipulada y por eso habló mal de la prima. Ahora, la prima dio suficientes justificaciones, demasiadas para mi gusto, que para mí quiere decir que estás aceptando tu culpabilidad. Claro que oímos que dijo, oh, todos nos equivocamos. No, no es que no hables por todos. Ella debió haber dicho, sí me equivoqué, sí hablé esto y esto de ustedes. Porque si ella dice, no, es que eso ya lo hablé con ellos en privado, entonces ¿para qué hacían el en vivo? ¿Para qué hacían ese teatro? ¿La finalidad nada más era dejar mal a Cosita? El otro punto, que es el que supuestamente es el origen de todo esto, es que ella se acercó a Cosita a decirle que no podía correr a sus inquilinos. Eso es mentira. Tú haces un contrato con tus inquilinos para rentarles tu casa, tu tráiler, lo que sea. Se hace el contrato y 30 días antes que tú les pidas la casa o el lugar que están habitando, eso es por ley 30 días. Tú les das esos 30 días y ellos están obligados a desocupar el lugar. Aquí no es de que, ay, como tiene 70 años, ay, como esto no lo puedo correr, mentira. Ya quedó claro eso de los 30 días, entonces no es posible que no le quieran desocupar. Siempre hay un contrato de por medio. Lo que pasa es que a lo mejor ella dudó en rentarles porque a lo mejor no le pueden pagar. Porque en uno de las grabaciones que hay, ella misma le dice a Cosita que ellos no ganan lo suficiente, que andan agüitados porque no van a poder adquirir la casa y por eso ella les iba a rentar. Pero ¿será que tampoco les quiso rentar por el miedo a que no le pagaran? El punto aquí es que no lo habló con ellos, lo habló con Cosita, así como los audios dirigiéndose a Doña Rosy. Ella lo dijo, es su voz. ¿Y por qué no reconoce? Nada más está justificando. No está reconociendo que sí se expresó mal de ella, de los primos, del niño. Todo eso ahí está, no están mintiendo, ahí está su voz. Ella se justifica diciendo, a ver, saca toda la conversación completa. De eso no se trata, se trata de que tú asumas tu responsabilidad, no que estés queriendo sacar a balcón a los demás. Es que reconozcas que sí lo dijiste, que sí tuviste un motivo para hablar mal de estas personas. Pero claro, también está la otra parte, que no hay más ciego que el que no quiera ver. Y si todas esas personas involucradas no quieren creer aún escuchando su voz, pues, ¿qué se puede hacer? Pobres de ellas. Supuestamente ella reclama a Cosita el haber puesto mal a Stephanie, que porque esto le afectó. Pero ¿qué más mal la puede poner que ella misma ahí ante todos nosotros dijo que era una mujer insegura, que por eso ella estaba ahí con ella dándole fuerza, porque se sentía insegura, se sentía fea, se sentía gorda? Bueno, ¿para qué nombrar todo? Entonces, ¡qué feo! O sea, si me vas a ayudar así, no me ayudes, comadre.
El chiste es que ella se quiso hacer pasar como la heroína de esa familia, que gracias a ella la mujer tiene la autoestima en alto y que gracias a ella van a cambiar de manera de vivir. Eso quedó más que claro. Hay otra cosa que no me pareció. Stephanie dijo que Cosita era la que iba allá, cuando estaban en los en vivos, iba a los en vivos del Pifas o a otros en vivos. Pero Stephanie, cuando estaba con Cosita, dijo lo contrario, que era Jennifer la que iba. Entonces, ¿por qué si estaban hablando las cosas claras, no habló con claridad y con la verdad? Si yo soy su amiga o la considero hasta mi prima, yo no voy a humillarla, a dejarla en mal, a mentir. Voy a reconocer humildemente y sí llevar todas las conversaciones completas, lo que dijo la otra persona y lo que dije yo. Así, si esa amistad o se va a hacer más fuerte o se va a terminar. Pero no querer engañar a los seguidores. Y sobre todo lavarle el coco a la prima para que siga de su lado. No entiendo por qué el afán de mentir. Jennifer, después de que pasó lo de que enseñó las carnes, ella después dijo, esto fue planeado y con esto ya le pudimos meter un strike a la sobaca. Y ayer dijeron que no, que fue un accidente. ¿A quién quieren engañar? ¿Es así como quieren estar jugando con las personas que las apoyan? ¿Un día diciéndoles una cosa y otro día otra? Lo único que quedó claro es que la tal guerrera, la tal señora H, no tiene el carácter suficiente para salir adelante. Necesita que alguien esté atrás puchándola. Porque eso es lo que dijo Jennifer, que gracias a ella ya tenía el autoestima en alto, porque se sentía poca cosa y que era una insegura. Y aunque no lo dijo, pero quedó claro que es manejable y manipulable la señora H. Porque resulta que está con Cosita y le da a su lado a Cosita y le cree todo lo que le dice. Ahorita está con Jennifer y todo lo que le dijo Jennifer le creyó. Hasta ya le cambió la voz. Y ella está diciendo que no había estado depresiva. Si les estoy diciendo que hasta el patético del marido salió llorando. Ay, que ya no nos vamos a hablar con la prima. O sea, en conclusión, Jennifer solamente fue a lavarse las manos, supuestamente a reconocer, y le dijo, ay, yo te pedí una disculpa, prima. Eso no está correcto. La realidad es que ella cometió ese error. Ahí están las pruebas, los audios donde ella se expresó mal de todas esas personas involucradas. Claro que ahorita quiere quedar limpia y echarle toda la culpa a Cosita. Para mí quedaron más preguntas sin respuesta. ¿Y ustedes qué opinan? Las leo. Gracias por su visita.